espacio de Toque de Queda Teatro. Muy buenos días, feliz año para todos. Estamos comenzando con toda la fuerza y con toda la alegría este año porque son muchos los temas que tenemos para conversar con todos ustedes. Y como el tiempo es oro, Natalí, entonces nos vamos ya con el tema porque hay mucho, mucho para conversar. Claro que sí, así que nos enviamos directamente para ver nuestra cápsula de hoy en día en redes sociales. Gracias. Ay, ¿qué le digo? Sí, solamente tengo 17 años. Estoy en la prepa. ¿19? Ay, también está en la prepa. Sí, sí me gustaría que nos conociéramos más. Le gustó mucho. A ver qué me dice. ¿Que nos vemos? Ay, no, pero ¿cómo nos vamos a ver? No. Lo que pasa es que no te conozco mucho. No sé, me da penita. ¿Cómo que no nos conocemos? Te sigo en Insta, en Facebook, en Twitter, a ver. ¡Sí, es cierto! Ay, bueno, sí, es verdad. ¿Hace 5 años somos amigos? ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡No recuerdo! Bueno, está bien. Eso es una relación como de toda la vida. ¡Ya somos íntimos amigos! Bueno, entonces nos vamos a ver. Ay, no sé. Dime dónde. Que sea en un lugar abierto. ¿En el parque de mi casa? ¿Cómo sabes que hay un parque en la esquina de mi casa? Pues compartí una foto donde decía mi ubicación, obvio. Ah, sí, ese día. Está bien. Entonces nos vemos ahí. Le diré a mi mamá que voy por unas copias y que no me puedo demorar. Nos vemos. XD. Vámonos en el fondo donde nadie me vea porque mi mamá me va a regañar y estoy castigado. Está bien. Entonces donde nadie nos vea. Ya te veo. Voy con una pashmina azul. Te veo en un rato. Tengo mi primera cita con un admirador de
ese es lindo? Ay, yo creo que sí, porque las fotos de Facebook se ve lindo. Cinco años. ¿Cinco? No, pero yo el Facebook lo abrí hace 2 años. Ay, no importa, ya. No, sí debe ser lindo. Bueno, pues aquí estoy. Ya que llegue. Ay, qué bien. Hay más de 7.450 secuestros, robos y violaciones al año. Los delincuentes aprovechan toda la información que compartes en redes sociales. Ellos miran tus fotos, tu ubicación, tus lugares favoritos, tu familia. Buscan sus próximas víctimas en redes sociales. ¡Despierta! No se las pongas tan fácil. No caigas en la red de las redes. Mejor infórmate y hoy te diremos qué pasa y qué puedes hacer para aprender sobre el manejo de redes. Cierra tu Facebook y quédate con nosotros. Y si quieres ver nuestra obra, no te metas en mi Facebook, contáctanos. Vamos a tu escuela. Somos Toque de Queda. Toque de Queda. Tócate con el arte. Quédate con el teatro. Natalie, hoy tenemos una invitada especialísima que nos va a hablar precisamente de redes sociales. ¿Quién es, Natalie? Claro que sí, es una invitada súper especial, maestra, la licenciada Dora María Lemus Talamanta. Bienvenida, licenciada. Un aplauso para la licenciada. Un aplauso para la licenciada. Buen día. Gracias, bienvenida. Bueno. Resulta que tenemos una super invitada que es licenciada en educación especial en el área de problemas de aprendizaje por la Escuela Normal Superior de Especialidades de Jalisco. Cuenta con una maestría en educación y doctorado en docencia y posgrado en investigación educativa. La licenciada Dora María nos ha ayudado muchísimo a México en varios programas sociales. Es una líder, también es una líder sindical muy fuerte que tienen acá todos ustedes a su servicio. Y hoy nos viene a platicar de este problema que tenemos muy grande en todas las escuelas, que es el problema de las redes sociales y cómo controlarlo, ¿verdad, maestra? Sí, agradezco enormemente la invitación y creo que es un tema de, pueden decir que de moda, pero yo creo que tiene muchísimos años, pero yo creo que es un buen momento para hablarle a los padres de familia y a los alumnos de cómo hacer uso y buen uso de las redes sociales. Maestra, ¿qué le parece si tomamos entonces claro. asiento? Bueno, maestra, bueno, lastimosamente no pudimos ver la cápsula, pero esta cápsula nace a partir de una obra de teatro que nosotros, Toque de Queda Teatro, tiene, que se llama hashtag No Te Metas en Mi Facebook, que la ponemos también a disposición de todas las escuelas que quieran verla. Esta obra nace de una problemática que tenemos muy fuerte, no solamente acá en México, sino en muchas partes del mundo, porque, bueno, nos dimos cuenta que el problema es de lo más común. Y empieza por un juego, empieza por una invitación, por una solicitud que no conocemos, esto se agranda, entonces tenemos secuestros cibernéticos, tenemos acoso escolar cibernético, tenemos sexting y un montón de cosas que nuestros jóvenes se ven involucrados gracias a el mal manejo de una red social. Así que, ¿cómo podemos enfrentar esta problemática? Bueno, yo creo que hay que decirlo, las redes sociales es la mejor herramienta que tiene uno ahorita, los chicos, los grandes, en el que podemos decir, para mí, yo siempre he dicho que el internet es la puerta al mundo. Desde el momento que tú abres tu computadora o tu teléfono o lo que tú tengas para hacer contacto, estás abriéndote al mundo, lo que quieras investigar lo encuentras. Si tú las redes sociales la usas como la herramienta que es para crecer, para ser alguien mejor, para documentarte, para la escuela, pero para el trabajo o para simplemente cuando vas a un lugar y vas a platicar un tema y no tienes conocimiento. Antes se podía presentar a alguien y decir, uy, no sé nada de lo que vamos a hablar, pero hoy en el momento en el que vas a platicar con alguien, te metes al Google, tocas el tema y ya tienes cuando menos con quién conversar. Y esa parte es
¿cómo haces para hacer un buen uso de las redes sociales? Creo que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, están teniendo un contacto que si no tiene el debido cuidado, si no tiene la debida orientación, si nuestros padres en ese horario que ellos están usando la computadora para hacer la tarea, para abrir el Facebook, porque muchos tienen Facebook porque sus papás les permitieron que tuvieran Facebook, y aunque sea una herramienta para más adulto, para esto, y dicen, bueno, yo lo abrí, yo sé su contraseña, yo sé esto, pero al mismo tiempo, ¿qué tanto sabemos en el contacto de lo que nuestros hijos están teniendo contacto con alguien? Porque puede estar disfrazado a alguien de que es un chico de su misma edad o es una chica de su misma edad y decirle que, hola, ¿cómo estás? Ya vi tu foto, estás súper guapo o súper guapa y de todo. Y engancharte, y es en el momento en que esa maravillosa herramienta puede convertirte a llevarte a una gran problemática. Una, ustedes lo trataron ya sobre el bullying. Podemos tener bullying por redes sociales, pero también podemos tener que si los chicos están compartiendo en dónde están, o yo como mamá estoy compartiendo, ay, adoro porque mi hija sabe bailar perfectamente bien y estamos en este lugar, estás dándole el momento y el horario en donde tú estás. Estás dando esa información y está suelta en la red. Cualquiera la puede captar y puede ser sujeto de lo que acabas de decir, de un secuestro o simplemente hablar a tu casa y decir, tengo a esta persona en este lugar, ya la tengo secuestrada, y sin embargo la gente está en el lugar que acabas de decir, o como los chicos, que a donde entran, si entran al cine, dicen estoy en exactamente. Estoy aquí, estoy con tal, me comí esto, voy ahora a lo otro, hago, y entonces todo el plan de nuestro día se lo estamos contando a los 500 amigos que tenemos en Facebook. Entonces todos los 500 saben a dónde me voy a mover, qué voy a hacer, con quién estoy, dónde vivo y cómo es la clase de vida que tengo también, porque a través de las fotos las personas se dan cuenta cómo es nuestro mundo económico, ¿no? Si yo me pongo a pensar como una persona que no tenga buenas intenciones, me estoy dando cuenta si tienes mucho dinero, si no tienes mucho dinero, por dónde te vas a mover, de dónde vas a estar. Y de ahí las personas se pueden tomar para hacer muchísimas cosas. Robos, secuestros, violaciones, trata de blancas. Es que es un problema que se expande. Y a veces los jóvenes y nosotros mismos, porque no solamente es de jóvenes, es correcto, los adultos también lo hacemos. No estamos conscientes de todos los problemas que se pueden presentar desde una mala información. Cuando tú compartes una información en las redes sociales, deja de ser tuya, ya se vuelve pública. Creo que finalmente el problema realmente no es tener el acceso a la internet ni a las redes sociales como tal. Realmente es poder comenzar a educar a nuestros chicos en cuanto a qué es lo que están compartiendo en las redes sociales y cómo lo están compartiendo. Maestra, la pregunta sería entonces, un chico que está dentro de la red social, conoce a una persona, sea chico o chica, supuestamente, y entra con un perfil falso y es un adulto que viene con otras intenciones, ¿cómo podría ese chico o un padre de familia, si está al pendiente de su hijo o de su hija, cómo podría identificar si ese perfil es falso, si lo que le están diciendo a su niño no es un adolescente y no es un adolescente? Mira, a mí me parece que toda la maravilla del internet es una herramienta. Lo que no puede estar pasando es que padres e hijos no se estén comunicando. Si tú no llegas y preguntas, ¿qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué viste? Ah, no, estuve haciendo mi tarea, pero al mismo tiempo también estuve en las redes. Bueno, ¿con quién platicaste? ¿Qué viste? Si nosotros quitamos esa palabra mágica que se llama comunicación, si los padres seguimos acortando, hay veces, miren, que tienen una casa de dos plantas y le mandan un mensajito al hijo, vente a comer. ¿Cómo es posible? Estamos tratando de, por usar la herramienta, vente a comer. Y y dices, estamos en la misma casa. O como cuando, no sé si a ustedes les pase que estás en un lugar público y estás en un restaurante comiendo y ves la familia. Y ves la familia tristemente, todos con el teléfono.
Entonces, yo creo que podemos tocar ese punto. Si los padres de familia seguimos ausentándonos de la comunicación con el hijo, con la hija, si no platicamos, oye, ¿quiénes son tus amigos? Oye, es que esto, yo creo, no vas a poder supervisar, porque vas a creer todo lo que te dicen o simplemente vas a creer que está en el perfil que tú le abriste, cuando los chicos a veces dicen, híjole, y me gusta esta y a lo mejor me pongo otro perfil y le mando otras fotos y ya está accediendo que puedas crear otro perfil sin la supervisión de los padres. Yo creo que necesita tener la supervisión, necesitas estar pendiente, necesitas saber de los temas de ellos para que cuando te pregunten, tú también seas tema de comunicación con ellos. Y me preocupa mucho lo que acabas de decir ahorita del sexting. El sexting, eso de que estén subiendo, que las chicas crean que puedo compartir una foto desnuda con un chico y no va a pasar nada, pues yo creo que sí pasa. Sí pasa, porque si a lo mejor tu amiga o tu amigo son muy prudentes y no ventilan tu foto, pero ¿y si la ventilan? ¿Y si te roban el celular y tú tienes a la mano las fotos que te tomaste y las dejaste ahí y no revisamos? Yo haría un llamado a los padres de familia, a los maestros, a los niños, a los adolescentes, decir, de verdad, no está mal platicar lo que estamos haciendo, no está mal compartir con los padres de familia si tenemos un chico que nos gusta, una chica que nos gusta, no está mal que podamos tener esa comunicación para poder saber qué están haciendo. Y sobre todo en esa parte de lo que ustedes hablaban del bullying también, porque a veces nos toman una foto en el salón, que donde tenemos una cara volteando al cielo, podría ser la de menos, o comiendo, o con la boca llena, y con eso ya es, somos la risión de la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque la suben a las redes y estamos nosotros facilitando que se burlen de una compañera o de un compañero que lo tomamos en tránsito sin que se diera cuenta. Entonces, ¿cuál es la otra cosa? Es, uno ya no se puede ni gritar, ni comportar mal, ni nada, porque siempre hay miles de teléfonos viéndote y te pueden grabar. Y eso es, te suben a las redes, te haces viral y eso ya no está en tus manos detenerlo. No está en tus manos detenerlo. Luego pasas la vergüenza de que no quieres, ay, no quiero entrar a la escuela, me van a ver, sobre todo en esa parte de la secundaria que es así como que les da más pena de lo que nos podía dar pena a nosotros los adultos en alguna foto incómoda o algo así, ¿no? A veces hay maestros que tienen muy buena comunicación con sus estudiantes, como otros quizás que no la tienen. Digamos que ya si el papá tiene la confianza, la mamá tiene la confianza con el chico, y como sabemos que en este momento nos están viendo tanto estudiantes como maestros, ¿qué puede hacer un maestro que no tiene comunicación con su estudiante, pero que puede ver estar detectando este fenómeno dentro de su grupo de estudiantes o dentro de su escuela? ¿Cuáles serían las acciones a tomar de un maestro? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo podría accionar? Bueno, yo creo que los maestros, convives con ellos muchas horas de trabajo. Te das cuenta quién es el que apenas acaba de acceder a un teléfono con un montón de inteligente, como le llaman, y te das cuenta que está, qué niños sí tienen acceso a esa parte. Uno tiene que tener también la comunicación de tratar de hablar en general y no solo particularizar, y poder comunicar con ellos que si no tienen cuidado, si no se respetan su cuerpo, no respetan a sus compañeros, todos van a estar expuestos a que puedan sobre esa red social puedan de alguna manera acceder a ellos en donde están, en la ubicación de la escuela, ponen en peligro a toda la comunidad escolar. O cuando voy, ay, que la selfie llegando o la selfie saliendo y de todo, solo están poniéndose en riesgo, deben de tener los cuidados. Creo que los maestros tenemos acceso a eso, platicamos con los chicos, hay veces que mejor mandas el reporte al papá para que no digan que les llamaste la atención, porque si un niño llega con la escuela al teléfono, es porque tiene permiso del papá, es porque tiene el permiso de la mamá.
Entonces, si tienen acceso a eso es porque, ay, es que voy a pasar por él y le llamo. O en otras escuelas yo he visto que les recogen los teléfonos a la llegada y los entregan cuando salen. Entonces esa parte, pues cada escuela tiene su ritmo, cada director, cada directora toma sus precauciones, pero yo creo que debe de ser, la palabra clave es comunicación. Se llama comunicación. ¿Cómo yo sí le puedo hablar al papá? ¿Cómo le puedo decir a mi director? ¿O cómo les puedo decir a él? A ver, chicos, la trata es una realidad en nuestro país. Y están expuestos ellas y ellos, no solo las niñas, que son las que más están en riesgo, pero también están en riesgo los niños. Entonces tienen que aprender ellos a cuidarse. ¿Cómo les ayudamos a las autoridades? ¿Cómo les ayudamos a nuestros papás a que estén tranquilos, que estamos seguros aquí en la escuela? ¿Y cómo le ayudamos a la comunidad escolar para cubrir la seguridad adentro de la escuela? Claro, es un tema muy importante el que usted acaba de decir, porque no es solamente cuestión de la escuela, no es solamente cuestión de los padres y no es solamente cuestión de los alumnos, es que todos se trabajan en conjunto también con las autoridades escolares para saber cómo frenar un poco esto. A veces se sale un poco de las manos porque en verdad uno no tiene control de todo lo que pasa en internet. Yo no tengo control de lo que se comparte, yo no tengo control de los grupos secretos que hay, porque hay muchos grupos secretos en Facebook donde si no eres miembro no te enteras de lo que están planificando o de lo que está pasando, como por ejemplo lo que pasó con la tragedia de Monterrey, ¿no? Que ya después se enteraron pues de muchas cosas que habían pasado precisamente por esos grupos. Pero lo importante es que entre todos se logre hacer una buena comunicación para frenar un poquito esto y también hacerles entender a los jóvenes que no importa cuántas cantidades de fotos o cuántos likes o cuántos amigos tengan para ganar popularidad. A veces la cuestión de la identidad de los chicos se ve muy marcada en estas cuestiones de Facebook, ¿no? De ser el más importante, de ser el que tenga más amigos y por eso se van a cuestiones que traen muchísimos problemas, lastimosamente. Los ponen en riesgo. Yo creo que esa parte donde tú quieres ser como el preferido o la preferida o la demás, a lo demás fama, buena o mala, pero más fama en la escuela, los desquicia mucho. Yo creo que las chicas y los chicos deben de tranquilizarse, tendrán su tiempo. La parte esa donde ellos están creciendo con las redes sociales es una maravilla porque te puedes comunicar con tus familiares que no están cerca, es una maravilla porque puedes acceder al conocimiento cuando antes si tu biblioteca de tu escuela no tenía todos los libros y toda la información, nuestros alumnos podían salir incluso más limitados si no visitaban una biblioteca y de todo. Hoy visitas la biblioteca, tienes acceso, pero aparte tienes acceso, porque también hay que decir que no toda la información de la red es correcta. Hay información que es mentira y uno tiene que verificar las fuentes. O por ejemplo, esa de las redes sociales que pasan de repente, que esta niña es ciega y tenemos que compartirla y cada vez que la compartas se les va a dar una determinada. Eso es pura mentira. Eso es pura mentira. Yo creo que los jóvenes, los niños, los adultos, hoy tenemos la mejor oportunidad. El internet nos, lo vuelvo a decir, nos abre la puerta al mundo. Solo que esa puerta es como cuando sales fuera de tu casa, acompañado de tu mamá, acompañado de tus papás, o sales solo de tu casa. Y cuando uno sale solo, tiene que tener todos los cuidados como si estuviera la mamá y el papá presente, desde a qué medio de transporte me subo, cómo cruzo la calle, a quién le hablo. Así es el internet. Aunque estés tú solo, debes de comportarte como si estuviera un adulto supervisándote para que no tengan problemas, para que no se pongan en riesgo. De verdad, a veces parece uno muy dramático, pero allá afuera hay un montón de peligros que ustedes están dando a conocer con una gran facilidad. Bueno, yo creo que, doctora, esto es un tema que sería para, como usted nos lo dijo ahora hace un momento, para un y mil programas, pero podemos precisamente llegar a dos conclusiones.
La primera, que además de la comunicación estamos tocando un tema de aceptación, y eso es lo que nos está precisamente enlazando con el bullying, cómo te aceptas, cómo te haces aceptar por los demás cuando buleas también al otro, y cómo a través de una red social tú buscas aceptación cuando tienes un millón de amigos en el Facebook, cuando ni siquiera les das un hola, cuando no recibes un hola, o cuando simplemente te están enrolando una persona que ni siquiera conoces, pues para que pueda acceder a tu información, y digamos, no sabemos con qué intenciones van a venir. Entonces, primordial, comunicación y aceptación. Ya saben, chicos, nosotros tenemos obra de teatro, se llama No te metas en mi Facebook, con toque de queda teatro, tócate con el arte, quédate con el teatro. Y somos creadores para soñadores. Les damos las gracias por estar conectados a este programa. Hay muchísima información que se nos queda represada, pero vamos a tener otro programa más para que ustedes se enteren el manejo de las redes sociales, lo que podemos hacer antes, durante y después de que pase todo esto. Cómo hacer una red social donde yo tenga control de lo que están haciendo mis hijos, donde yo tenga control de lo que voy a hacer. ¿Qué hacer durante un buen manejo de la red? ¿Dónde puedo meterme? ¿Cómo hacer todo lo que debo hacer correctamente en una red social sin tener que exponer ni a mi familia ni a mi entorno educativo también? ¿Y qué hacer si tal vez desafortunadamente tenemos problemas dentro de la red social? Llámese de pronto un acoso escolar, sexual, también trata de blancas, ¿cómo hacer y con quién nos debemos dirigir? Eso lo hablaremos en otro programa. Muchísimas gracias, licenciada, por estar acá, por aceptar nuestra invitación. Es de mucho, pero de mucho interés, de verdad, que usted haya estado acá. Es una persona que tiene todo el conocimiento del tema y que trabaja también a través de su trabajo, pues por todo lo que tiene que ver con educación y por los jóvenes, y muy preocupada por este tema, así que muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias, maestra. Así que no se pierda nuestro próximo programa porque vamos a venir con muchos más temas durante todos estos días. Así que somos Toque de Queda. Tócate con el arte, quédate con el teatro. Un saludo muy especial para la Escuela Técnica número 78 que está súper conectada con nosotros. Aquí están. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Adiós.